Vale, esto no sé si lo huele desde aquí, pero huele este año la Syrah. Estoy aquí embotellando y me sale de aquí del olor del embudo, ¿sabes? Un olor pero magnífico. Yo creo que va a ser el año que más varietal nos va a salir. Sí, sí, ya la probamos cuando la catamos antes de sulfitar. Ya se notaba lo mismo, si es que está buenísimo. Este año no ha salido, yo creo que el mejor. ¿Qué le metimos de metal y sulfito? Fueron 4 gramos a los 100 litros. 4 gramos a los 100. Esa. Yo creo que este año la Cabernet incluso podríamos probar a no sulfitarla. Ya veremos. Ya veremos lo que sale, claro. Sí. Pues oye, sí, me ha llamado la atención en la cata que hemos hecho hace un rato antes de embotellar. Qué sensación de fruta. Y sobre todo el equilibrio un poco entre la acidez, esa fruta, y el alcohol, que casi ni lo nota. Sí, y esa acidez final con un ligero amargor, que está equilibrado, y el alcohol no se nota, ¿eh? No se nota nada. Y tiene ese saborcico especial que tiene de cobanisete. Sí, mata la uva, que dice. Mata la uva, es especial. Y floral. Yo creo que esto, cuando esté hecho en botella, tiene que estar... Cuando pase un tiempo de botella, tiene que estar extraordinario. Esto va a ser una bomba. Bueno, lo vamos a disfrutar.